Bienvenidos, orcos míos, un día más a mi canal y a un nuevo capítulo. Estamos con Argentina fascista, ya sabéis, en la guerra contra Paraguay. Esta guerra que se ha quedado un poquito estancada, pero sí que es verdad que, a ver, no vamos a perder la guerra, pero hay que ver cómo conseguimos entrar. Lo primero que creo que debemos que hacer es estas divisiones de aquí, que están totalmente agobiadas aquí, expandirlas por todo el territorio, sacarlas de la Legión Dorada y meterlas aquí en frontera con Brasil y olvidarnos un poquito de ellas. Y hacer una cosita de suministros por aquí. Yo creo que ya que Paraguay ya debe estar básicamente apurando los restos de su manpower. Básicamente tampoco tiene, creo que tiene unas 4 fábricas, que eso sí que es un problema porque puede seguir fabricando armamento. Pero si conseguimos que sean ellos los que intenten llevar la iniciativa del ataque, pues podrían empezar a desgastarse. Así que lo que vamos a hacer primero es lo que he dicho. Vamos a mover nuestras tropas y primero lo que podéis hacer vosotros es, como no, darle un buen like al vídeo. Vale, con ese like que hacéis, pues ese like evidentemente demostráis, oye, que me está gustando la serie y como no, ayudáis a que YouTube recomiende el canal, ¿vale? Un canal pequeñito necesita de sus suscriptores y yo os necesito a vosotros, evidentemente. Si le dais un like, pues me ayudáis muchísimo. Como no, si acabas de llegar, te invito a suscribirte y activar la campanita y que te vayas al primer capítulo, ¿vale? Porque si no te vas a perder la parte buena en la que Argentina avanzaba y avanzaba y avanzaba y no estaba estancada. Por otro lado, os recuerdo que si sois miembros del canal por menos de 1 euro al mes, en total 0,49 euros al mes, aparte de ayudar mucho económicamente al canal, a que podamos comprar DLCs y demás, porque como ya sabéis, soy un canal chiquitito, no me dan nada, ¿vale? Por números y demás, pues no, las empresas no les interesa darme el material, entonces lo tenemos que comprar. Evidentemente también periféricos y demás, si se rompe alguno, micrófono y eso, pues todo eso sale de las ganancias de YouTube, ¿vale? Porque como muchos de vosotros sabréis, yo ahora mismo estoy desempleado y entonces tenemos que sacarlo de algún lado, ¿vale? Así que ayudáis con ese eurito, como no, y ayudáis también con el like, ayudando a que este vídeo llegue a más gente. Así que una cosa es gratis, otra cosa es dar un pasito más y poner 1 eurito al mes, que no os cuesta nada. Bueno, evidentemente sí que os cuesta y os lo agradezco, pero me refiero a que no se nota en la economía mensual. Venga, vamos a ello, vamos a ello. Y lo primero que tenemos que hacer, como he dicho, meter aquí suministros y una vía, ¿no? Estaría bien también desde aquí hasta aquí, por ejemplo. Y evidentemente al nivel 5, ¿eh? Y vamos a subirlo hacia aquí. Venga, que se vayan haciendo. Vamos a darle prioridad. Y que se vayan moviendo. Y si ellos nos atacan, pues perfecto, ¿vale? Porque eso significa que se van a ir desgastando, que es lo que queremos. Que se desgasten. Por cierto, tú vete para acá. ¿Y cómo vamos de equipamiento, por cierto? Bueno, no vamos mal tampoco, pero tampoco vamos bien del todo, ¿eh? Hay que reforzar un poquito eso. ¿Qué me das? Bueno, cañones y demás, y armamento. Vale, gracias. Y por otro lado, tenemos los aviones grandes que no estamos utilizando de momento. Solo hay 6, pero bueno, ya que vayan haciendo un bombardeo estratégico no estaría mal. De hecho, que ataquen las fábricas militares. Vale, vemos ahí que tienen problemas de armamento aquí, ¿eh? Aquí no tanto, pero bueno. Es básicamente eso que se ve es los italianos intentando atacar, ¿eh? Vale, aquí hay bastante que convertir, aunque sea equipo 1, así que lo vamos a dar de momento aquí. Esa nueva fábrica militar. Y esto que 19 y del 42, bueno, irá haciendo. Por otro lado, vamos a mejorar nuestra artillería también. Ganancia, eficacia de producción. Oye, pues estaría bien eso. Y por aquí, pues dureza, dureza. Vale, ponemos este y luego bajamos a dureza. Vale, lo dicho, es que nos viene bien que ataquen, porque es que así se desgastan. Nosotros ahora mismo nuestra única misión es que se desgasten ellos mismos.
Pues esto estaría bien, sí, Metrópolis Argentina. Si yo ataco aquí, ¿qué opción tengo de ganar? Ninguna, vale. Ahí vemos como eso, como cuando nos atacan se desgastan bastante, pero aún así. Lo que sí que es verdad que Manpower deben tener muy poquito. A ver si lo podemos ver. Cero. Mano de obra cero. Bien, eso está fenomenal. Están apurando los restos. Están en enfoque exportaciones y economía de guerra. Yo no estoy en economía de guerra, porque tampoco creo que lo necesite. Porque no estamos convirtiendo fábricas ni nada más. Pero tal vez por el tema del combustible sí que nos vendría bien, ¿eh? Manpower tampoco necesito. Y por cierto, la rebelión. La rebelión. Uy, ¿dónde me he ido? Hostia, me he ido al segundo. Al ruso. Al segundo ruso. Esto hay que cambiarlo ya. Esto vamos a poner fuerza policía local. Y que empiece a liberar un poquito de manpower, a poder ser. De hecho, lo vamos a poner en toda la República de Uruguay. La fuerza policía local. Subirá un poco, pero no creo que sea alarmante. Espero. Vale, se han ido los isatilianos, entonces tal vez es un buen momento para hacer este movimiento. A ver si conseguimos que se vayan de Asunción. Se muevan, básicamente. Tú quédate aquí, hombre. Pues vete para acá. Tanto que te gusta irte. ¿Se mueven o no se mueven? Ahí está. Pero no se han movido lo suficiente. Con tal de sacarlos de Asunción, ya me vale. Pero no se han movido tampoco mucho, ¿eh? Mi intención era que se movieran un poquito más, pero ya veo que no. No se mueven, no. Pues nada, los intentaremos sacar de ahí entonces. Epa, se me acaba la batería de los auriculares. Siempre pasa lo mismo, ¿eh? Nunca me avisa, pero solo me avisa cuando me estoy a punto de quedar sin batería. Y estoy grabando un vídeo. A ver, dame un segundo. Ahí. Vale, enchufaos. Vale, ¿aquí qué? Fiabilidad. Defensa. Equipo obsoleto en producción. La artillería, claro. Vamos a mejorar nuestra artillería. Vale, por aquí. Carismático. Y por aquí. Experto en infantería, que nos da más fuerza en nuestras infanterías. A ver, esto es simplemente para que sigan perdiendo manpower y dejen de reponer. Y el armamento, pues bueno. ¿Veis? Aquí ya empieza a tener desgaste, que es lo que yo quería. Ojo aquí, que puede ser que nos derroten.
Vale, la metrópolis argentina ya lo tenemos. Esto, yacimientos de YPF, Repsol, YPF o YPF a secas, que los argentinos lo recuperaron. Aquí nos van a derrotar, ¿eh? Pero bueno, se cumple un poco la misión de que se estiren, lo que pasa que, claro, a costa de perder una provincia. Dos, de hecho. Artillería remolcada, pues gracias. Hablando de artillería remolcada. Estos sí que tienen equipo de apoyo. Estos también tienen. Y estos también tienen. Vale, estos desaparecen. Ahí haciendo un poquito de esfuerzo bélico, porque si no... No deberían aguantar tanto, ¿eh? Mira, ahí están, al 80. ¿Estoy mal de artillería? Un poquito, sí. Y además estamos modernizando. Ataca aquí, que no refuercen. Han reforzado. Maldita sea. Es que lo único que se me ocurre ya es retirar un poco más y ver lo que pasa. Vale, vamos a hacer... Es que necesito que se estiren y poder recobrar... Pero claro, es que aquí ya tengo el aeródromo. No puedo perder el aeródromo. Efectivamente, este es el único territorio que ellos tienen de Argentina, que es Posadas. Y ahí tienen que estar teniendo problemas con las guarniciones. Vamos a intentar todos meter todas las legiones doradas por ahí, simplemente por presionar y por fastidiarles más manpower, si cabe. Aún sabiendo que va a ser imposible entrar, ¿eh? Vale, ahí están haciendo... Tienen que hacer más 3 de tanques más, vale. Esto, pues, bueno, irá a su ritmo. No están disparando. Por cierto, esto está mal hecho. Y es que aquí deberíamos haber puesto la caballería. Pero lo que vamos a hacer es una división de caballería más flojita.
de 3 de caballería, le vamos a llamar policía militar. No sé si tengo desbloqueado... No, no lo tengo desbloqueado todavía. Pero entonces básicamente nos vamos aquí y aquí ponemos la policía militar. Que además la caballería suele ir bien para este tipo de cosas. Y con eso deberíamos liberar efectivamente artillería. No creo que consigamos entrar, pero si entráramos sería de lujo. Ojo, que ahí casi se pone en verde, ¿eh? Que estamos presionando de forma adecuada. Aquí, bueno, estaba en verde y ya se va a poner en rojo. Y aquí lo acaban de reforzar. Fantástico. Lo que peor nos viene es que hayan reforzado, porque estamos ahí a punto de vencer alguna, pero claro. Vale, ahí está el 38, que está estancadísima, la rebelión. A ver, parece que se podría mínimo retirar una. Que ya es un punto. Por favor. Bueno, mete la caballería que... Total. Y les va bajando el armamento, que también eso también está bien. Aunque cuando, con esas cuatro fábricas todavía pueden hacer cositas, ¿eh? Ahí vamos empujando, ¿no? Vale, les queda una, pero claro, a ver, llegarán a tiempo antes de que consigamos entrar. Yo creo que sí. A ver, estaría bien y luego encarnación. Oye, ya que estos de aquí arriba no lo consiguen. Al menos tú sí, ¿no? De hecho, vamos a volver a presionar. Vale, estos tú no refuerces aquí. Pero bueno, esos 33,8 va a costar bajarlos, ¿eh? Ojo, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? El déficit. No, al final van a acabar reforzando porque no... Yo tampoco tengo ahora demasiada fuerza y mira todo lo que hay que hacer aquí. Hemos perdido mucho equipamiento ahí. Te puedes morir ya. Pregunto. Vale, yacimientos petrolíferos. Revisar el pacto Rock and Run Insam. Vale, ¿esto qué? ¿Se ha hecho ya? Sí, se ha hecho lo de las... Vale, entonces... Ah, bueno, no. No es que se haya hecho, es que se ha cancelado. De hecho, lo tienen ellos en la vía ahora. Justo cuando estábamos a punto de ganar a la otra, llega otra. Es lo que hay. ¿Qué?
¿Acabas con ellos o no? Bueno, acabará con esa, pero la otra ya enseguida de refuerzos. A ver, si baja rápido, estaría bien. Mira, pues me viene muy bien ese armamento. Y esto me preocupa, evidentemente, aunque al principio en 30 días deberíamos tenerlo arreglado. Pero bueno, ya ha vuelto otra de refuerzo. ¿Será la que acabamos de vencer? No te digo yo que no. Habría que intentar mejorarle el ataque ligero. El problema es ese, que si van reforzando, pues evidentemente no puedo hacer absolutamente nada. Y esto, buah, esto hay que recuperarlo ya, ¿eh? Eso es que estoy gastando más de lo que produzco, efectivamente. Y es que me estoy dando una buena hostia contra aquí, pero es que quiero entrar. A ver, también esto les tiene que estar afectando a ellos. Podemos hay más fábricas, a ver. No, no te voy a dar guarniciones. O sea, no te voy a dar manpower. Tengo bastante yo, pero lo quiero para mí, evidentemente. Madre mía, no hay manera de entrar en ningún punto. Es cuanto esté a punto de acabar con este, ya lo han reforzado. Ya te lo digo yo. Si os dais un poquito de prisa, entramos. Efectivamente, lo conseguimos. Vale, al menos hemos conseguido recuperar esa provincia que era legítimamente nuestra. Pasa que a un costo bastante alto, en cuanto al armamento. Y aún así resisten con esas cuatro provincias que les quedan. Caballero compasivo, opinión mensual más 15, daño de guarniciones menos 15. Ah, bueno, eso está muy bien. Y más aquí. Tienen ahí 15 visiones y me están sacando de mis casillas esas 15, ¿eh? Al menos empiezo a ver un poco de flaqueza ahí del tema del equipamiento.
Lo malo es que todo lo que les queda está rodeado por río. Una cosa que podemos hacer, de hecho, no hagas esto. Compañía de ingenieros. Pedir préstamo italiano no. Exhortar el heroísmo tampoco. Yo lo que quiero es esto. Organizar un golpe de estado en España. Para que vuelva Paquito, básicamente. Nuestro propio camino. Venga. Pasa que no me atacan, ¿eh? Cobardes. Vale, ¿cuánto tardamos en investigar esto? 78 días, pues venga. Date prisa. ¿256 aviones? Pues no está mal, ¿eh? Los aviones que tienen. A lo mejor deberíamos empezar a... A ver. Vamos a por el aeródromo. También vamos a ir a por armamento, ya no de cerrojo. Antiaéreos no estaría mal tampoco. Vamos a meter antiaéreos ahí. Así nos ayudamos un poquito. Integrar la operación Bolívar. Vale. Esta gente se está rearmando, claro, es que no, tampoco les estoy atacando. Pero es que con el río está difícil la cosa. Aquí está empezando a bajar, por fin, ¿o qué? Y ahora la policía militar y esto. Nos van a vencer muy rápido, ¿verdad? Sí.
Es que está muy estancado, chicos. Pues vamos a dejar justo el capítulo porque llevamos ya 30 minutos y no me había dado ni cuenta, pero es que está muy estancada la guerra contra Paraguay y no sé cómo afrontarlo. Si tenéis alguna idea vosotros, oye, encantado de oírlo, la verdad. Tenemos buen ejército, bueno, tenemos un ejército que no está mal. Sí que es verdad que las plantillas hay algunas que dejan mucho que desear y vamos bien de equipamiento, pero está claro que están muy bien parapetados aquí los paraguayos. Y ahora estaba pensando en la fruta de los paraguayos, pero bueno, la cuestión es que si no cae Encarnación y no cae Asunción, va a ser la guerra perpetua. Y ya veis que cuando ataco no tengo fuerza suficiente para atacarles. No sé si aumentando plantillas o qué hacer. Lo ideal sería empezar a... O sea, con los aviones los estamos intentando bombardear, pero poco estamos haciendo, la verdad. En fin, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.